puse a probar desde las cuerdas, sino el sonido de la guitarra sería nuevo, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Iván Key es un fenómeno. Estamos hablando acá con el amigo Reina, trabaja mucho con esta Stone, el guitarrista. Lo pueden ver ustedes por YouTube, se los recomiendo. Iván Key, música aleatoria, música con armónicos e instrumentos sanadores. Bueno, tenemos un amigo acá, Federico. Yo le digo Federico, pero en realidad es Federico Reina, reikista. ¿Cómo te va, Federico? Muy bien, Horacio, muy bien, buenas tardes a todos. Un amigazo, Federico. Bueno, contame un poquito, vinieron varios invitados sobre Reiki, y cada uno, bueno, como muchas de las disciplinas, tiene su visión sobre lo que está haciendo, lo que aprendió y para qué sirve, ¿no? O sea, uno no convalida al otro o lo desvaloriza al otro. Vos, básicamente, ¿cómo es el trabajo que haces sobre Reiki? Hay algunos que tocan al paciente, otros que no lo tocan, otros que ponen la mano a medio metro. ¿Cómo sería para vos eso? Bien, bueno, para mí el Reiki es la persona, ¿no? Creo que hay un trabajo muy interesante y bueno que tiene que hacer el terapeuta, ¿no? Como toda disciplina, digamos que trabajar bastante sobre uno mismo para poder compartir algo lo más limpio posible. Bien. En el momento de, ¿no? Porque uno es todo un complejo de sistemas energéticos. Y al momento de compartir un momento así íntimo, energético con otra persona, trabajar bastante sobre la humildad, digamos, y sobre este concepto de ser canal sobre una energía. Y después lo que significa el Reiki, como uno puede tener como una definición de lo que es el Reiki, que es ponerse en contacto con la energía universal, que es la energía que, ¿no? que contiene todo esto que estamos viviendo acá nosotros. Y bueno, es el canal de eso para lo que la persona considere que... Viene una persona, ¿no? Te llama por teléfono, pide un turno con... Quiero sacar turno con Fede, Reina, y quiero hacer Reiki. Pero yo no creo, te dice. Yo en esto no creo en nada. ¿Le hace efecto igual? Sí, claro. ¿Sí? Yo creo que sí, yo siento que sí. Yo siento que la energía es más inteligente que nosotros. Por supuesto que hay patrones psicológicos o bloqueos y cosas que es nuestro aprendizaje, nuestro proceso, por lo cual tenemos que ir de a poquito encontrándonos con esas cositas para poder dar un paso evolutivo, digamos, ¿no? Como ser, como persona. Amén de eso, de que pueda fluir más energía por uno, aunque uno diga no crea, yo por lo menos le doy la oportunidad de que experimente y después hablamos. Vos aparte sos músico. Soy músico. No, aparte. No, tiene que ver con todo. Aparte, como si fuera aparte. El cambio que hiciste vos para de la música, o del Reiki a la música, o de la música al Reiki, ¿en qué te cambió? ¿Vos sentís que maduraste en algunos aspectos? Yo creo que madura, se pasa por procesos diferentes y búsquedas también. Cuando empecé con el Reiki, empecé a hacer búsquedas con el sonido. Enfocando a esto de los sonidos curativos y enfocando a esto de los sonidos como una fuente energética de vibración que interpenetra, digamos, en la persona y genera un efecto, digamos. Entonces desde ahí, desde que empecé con el Reiki, una búsqueda distinta musicalmente. Así que... Sí, evidentemente cambia eso, ¿no? Uno empieza a tener otras preferencias y... como que directamente uno se vuelca a determinados sonidos que por ahí ni siquiera estaba imaginado dentro de la música, ¿no? Claro, tomar conciencia de algunas cosas. Y a veces pienso, por ejemplo, no como música, sino el sonido puro de la naturaleza. ¿Hay algún sonido que a vos te gratifica más que otro? Por ejemplo, un rayo, un trueno, el sonido del viento, del agua, el ¿no? fuego. ¿Qué, del fuego? ¿Cuál es el que más te sensibiliza? El sonido del viento sí. Me sensibiliza mucho. Y el sonido del fuego. Bueno, y la pregunta viene ahora. Sí, es importante el fuego, ¿no? Vos sabés que desde los 7 hasta los 14 años el fuego es el elemento sanador o curativo para los chicos. Desde los 7 hasta los 14 años, el que lo empodera, que da fortaleza y seguridad en sí mismo. Por eso. Por septenio va, una cosa. Claro, por eso de los 7 a los 14 años es tan importante que los chicos
vas en acampamento, hogueras, viste, fogones, canto. Claro. Entonces, no, lo que digo es, por ejemplo, dentro del Reiki, ¿se asocia, por ejemplo, mientras vos estás dando Reiki, hay terapias sonoras a la vez o no tiene que ver nada que ver una cosa con la otra? Sí, puede tener que ver, se puede complementar, sí, sonidos que estimulan, por ejemplo, diferentes chakras. Uh-huh. Que trabajando con el Reiki, digamos, se trabaja sobre... Para la gente que no sabe, ¿qué es un chakra? Un chakra es una especie, para mí es como un órgano más, uh-huh, distribuido, diferentes órganos energéticos que procesan energía, distribuidos por diferentes lugares del cuerpo. Bueno, ahora yo tengo una pregunta que por ahí no tiene que ver con el Reiki, pero en general, viste que en cada país, en cada continente, hay, por ejemplo, en Japón estaba el Reiki, ¿no? Y parecido al Reiki, ¿qué había en otro país? ¿O no había nada? Sí, claro. ¿Qué, o sea, qué sé yo? La... Dentro de lo terapéutico, más o menos. Por ejemplo, acá, ¿qué se usaba en América? En América, los el chamanismo. Los cantos chamánicos, los cantos chamánicos, ¿no? Los rituales, las plantas. Sí. Y creo que todo tiene que ver con lo mismo. Sí, no, porque yo creo, ¿sabes qué? Que depende del lugar y del alcance que tenés a la naturaleza o de la capacidad que tiene cada uno, o las posibilidades que tiene cada uno, es cuando se va desarrollando la terapéutica. Exacto. Cuando vos implementás, suponete, sonidos, ¿utilizás la intuición también tuya sobre el paciente o no tiene nada que ver eso? La intuición más sobre las manos. Ajá. Por la forma en que yo trabajo, yo dejo un sonido corriendo, que puede venir desde una computadora o de un equipito, deja funcionando mientras le voy haciendo Reiki al paciente, y en realidad lo que esa inteligencia a la que vos te referís la dejo bien, la dejo en las manos, digamos, ¿no? Como que esto que decía, si se toca, si no se toca al paciente, hay lugares, por ejemplo en las rodillas, en los pies y en las manos, que me gusta tocar bien. Otros lugares que son más que a lo mejor se puede, en los hombros también son lugares donde el apoyo de la mano genera una presión y tiene un efecto en la persona. Y sí, le das cuenta. Pero también comprendo que a la distancia, digamos, la energía también está... ¿Y vos sentís algo también cuando haces la imposición de la mano o el reikista no siente nada? Sí, o sea, uno siente calor. Sí, calor o frío de repente. Ah, ¿no? ¿También? Y claro, son las dos formas de energía, pero más que nada calor. ¿Y el reikista qué siente? ¿También lo mismo? Yo siento la energía fluir por las manos, digamos, ¿no? Como no lo veo. Yo sé que hay personas que tienen como ese don de la clarividencia y pueden ver la energía, digamos. Pero por ¿qué sería la aura o otra cosa? Ponele. Pues, la aura es un ejemplo de cómo se ve la energía alrededor del cuerpo físico. Pero puede ver la energía en una lámpara, o sea, por fuera, puede ver la energía de las cosas, uh-huh, la gama de energía que hay. Viste que los chicos, la intuición es concreta, apunta y dispara. Y el adulto después se encarga de sacarle el valor a esa intuición. Cuando vos tratás a un chico, ¿qué cambio ve, por ejemplo, con el Reiki? ¿O los chicos no se hacen? No, se hacen. No trabajo tanto con chicos, o sea, no se me ha dado por ahí tanta posibilidad. ¿Pero es la misma técnica o es distinto el trato? No, se deben buscar formas más lúdicas, más... Está bien. Más distintas. Porque hay cosas que con el adulto uno tiene que hacer un trabajo para que vuelva, de alguna manera, ciertos... Se desprograme de alguna forma ciertas cuestiones, en lo que es personalidad, carácter... Por ejemplo, desprogramarse. ¿Por qué piensa que hay tanta resistencia de la parte médica sobre estas terapias? Por ejemplo, el Reiki, yoga o la disciplina ayurveda. O sea, ¿por qué pensás que la gente tan reacia a creer en esto? Yo creo que hay que buscar la manera de integrar las dos cosas. O sea, una mirada occidental y una mirada por ahí oriental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una tiene una sabiduría de las cosas y la otra tiene otra manera, por ahí más microscópica, más... lo interesante para mí es poder contribuir y juntar las dos. O sea, cuando necesita, igualmente yo nunca digo que el Reiki te va a eximir, digamos, de,
de que no vaya más al médico, de que no te hagas un estudio. No, no, sí, por supuesto. Pero bueno. Es un complemento para tratamientos, para dolores físicos, para... Sí, eso es lo que por ahí a mí me parece que generalmente los médicos no ven. Ven como un suplemento en vez de un complemento, ¿no? O sea, que una supla a la otra, en realidad no se trata de eso. No, no se trata. Es complementar. Es complementar y de hecho está buenísimo. O sea, no solo con el Reiki, de hecho yo, a mí me gusta como hablábamos hace un rato, digamos, ¿no? Como salirse un poquito de lo que es la disciplina Reiki en sí, ¿no? Porque abarca mucho, ¿no? En realidad, si nos vamos al origen de la disciplina, que es una cosa milenaria, que viene de Oriente, o como decíamos, los chamanes también practican, digamos, el trabajo, el manejo de las energías sutiles y todo eso. Está bueno poder trabajar en contextos sociales donde, sí, sí, donde sí, podamos permitir que la persona aprenda a encontrarla dentro suyo, digamos, una herramienta válida para mantenerse en un estado de salud y poder prevenir cosas en vez de después tener que andar buscando otras peores. Otras peores. Ahora, personales esto, ¿no? ¿En qué cambió, por ejemplo, a partir de que vos empezás a recibir y a trabajar sobre el Reiki? ¿Qué cosas personales en vos cambiaron? ¿Temperamento? ¿Modo de comer? Modo de comer, eso es muy de cada persona. A mí me parece que esto de la seguridad de la que hablas vos, el tema de la vergüenza, poder trabajar sobre los miedos, sobre las emociones, sobre más la capacidad de recibir, digamos, ¿no? Como ser más amoroso, ser más consciente, más atento al otro, digamos. Y después, lo que yo siento en concreto, que un efecto que hizo en mí, digamos, en mi propia salud. O sea, yo dejé de fumar cuando me puse en contacto con estas cosas. Bien. Cambié mi alimentación, cambié mi carácter, cosas que siento que me hacen bien a mí y que al hacerme bien a mí siento que con las personas con las que me rodeo y comparto mi vida también les hago. ¿Sos vegetariano vos también? No. No está íntimamente ligado a ser vegetariano. No. Pasé por un momento de no comer carne por un tiempo, pero. ¿Y qué sentís? ¿Como que comés más lento, más tranquilo, más? No lo llevo por el lado de la alimentación, sí. Sé que cuanto más sano comemos y más consciente en el sentido de qué es lo que comemos, de dónde viene lo que comemos, es mejor, porque Bien. Es una fuente de energía. Por supuesto. Comida. Generalmente la gente que acude a que le hagan Reiki, ¿no? Te llaman. La mayoría de la gente, ¿qué busca? ¿Calmar qué? ¿Un dolor? Calmar ansiedad, calmar dolor. ¿Y en cuántas sesiones, por ejemplo, el paciente puede ver ese cambio? Algunos en la primera, sí, por ahí. Sí, algunos en la primera, algunos no se quieren ir más. Sí, viste, se quedan algunos. Yo soy medio anti, yo soy como revolucionario del alma. Para mí, vení una vez y ojalá que no tengas que venir nunca más. Claro. ¿Quiere decir que lo hizo bien? Sí, para algo viene. ¿Usás para... la tampura vos, por ejemplo, la música de los dos tonos de la tampura o no? La tampura para estudiar sitar. Sí, pero para tener el consultorio no lo usás. No. Bien. No. Ok, la pregunta ahora es, viene, por ejemplo, la señora que está excedida en peso, porque yo sé que van, sí, prueban de todo. ¿Qué le otorga, por ejemplo, qué le puede dar el Reiki a esa mujer? Por eso te digo que lo que yo estoy intentando complementar ahora dentro de estas mismas terapias es salirme un poco de esta cuestión rígida de decir que es solo Reiki y me gusta incorporar, por ejemplo, yo tengo dos grandes maestros en mi vida, que son mis dos padres. Uno es médico homeópata, acupunturista, y mi madre, instructora de Tai Chi. Desde chiquito que vengo observando todo eso, digamos. Entonces, son elementos que para mí, formación como lo que a mí me gusta hacer como Reiki, me parece importante, porque si no hay un conocimiento de lo que son las energías, más allá de lo que nos pasa a nosotros como proceso individual, todas las energías que están manifestadas afuera están todas manifestadas adentro de nosotros. Entonces me gusta compartir, por ejemplo, momentos de meditación o de ejercicio, por ejemplo,
ejercicios en movimiento, trabajamos en círculo con talleres grupales, sí, y hacemos secuencias de movimientos, por ejemplo, que lo que hacen es buscar destrabar y desbloquear, sí, en donde pueda llegar a haber un bloqueo energético dentro del cuerpo. Ajá. No solo desde la parte de la quietud, que una persona se pueda acostar en una camilla, quedarse quieta, recibir energía, sino que la persona misma pueda hacer un autorreconocimiento, claro, la misma persona. Ah, mirá. Claro, que va y viene, va y viene, y comenzar a sentirlo, a sentir algo que pasa por uno. Entonces empezar a sentir esos desbloqueos en uno, me parece que es un poco mi... Ser activo, o sea, ser partícipe justamente en el trabajo. Y aprender. Sí, sí, aprender, sí, para poder prescindir después del otro. Sí. Aparte uno mismo, después que aprende algo, puede enseñar y compartir al otro, al hijo, al primo, al hermano. Entonces... Ahí, no sé si lo haces vos, pero hay cierta clase de ejercicios y movimientos, masajes, que las madres hacen para los bebés. ¿Viste? En las piernas, en las manos, en el vientre. ¿Tiene algún nombre específico? No me acuerdo. El masaje, pero... No, por eso. Y después, cuando uno va creciendo, en realidad, es el mismo ejercicio que uno se lo hace a sí mismo después, ¿no? Ese ser activo, justamente, parte activa justamente del tratamiento. Y está bueno. Sí. Vos, por ejemplo, cuando empezaste con Reiki, ¿vos te focalizaste que era lo que querías Reiki o después lo descubriste? ¿Era esto lo que quería una vez que lo empezaste a ejercer? Yo cuando entré en contacto con el Reiki fue como un... Un despertar. Sí, sí, un despertar, fue como un clic. Y me di cuenta de algo que para mí, por ejemplo, me generaba... Yo soy una persona muy mental, ¿no? Y me hago cargo de eso. Entonces, a partir de que uno pueda identificar un rasgo de uno, transformar lo que para uno de repente puede llegar a ser una carga, ¿no? Como una cosa negativa, sino que transformarlo en un don. Pero cuando vos decís mental y me hago cargo, ¿a qué te referís? ¿Por qué? No, porque si en la espiritualidad hoy se habla mucho de que la mente hay que tenerla en blanco, de que... Bueno, sí, pero ser mental tampoco significa ser un especulador. No, quiero decir, mucha energía mental, claro. Por supuesto que hay que equilibrar las energías, ¿no? Sí. Tres grandes... Pero es cierto lo que decís, ¿eh? Uno está pensando demasiado a veces. Claro. Pero también no es bueno no pensar. No es bueno no pensar, quiero decir, cuando yo me di cuenta que podía utilizar todo ese caudal de energía, porque es un caudal de energía importante, sí, ¿no? que se genera en crear y generar emociones positivas, es maravilloso. Y cuando hablas de energía, viste que está muy en boga ahora, tiene mala energía, tiene mala onda, ¿y qué pensás de eso? No pienso nada de eso, no lo veo así. ¿Cómo lo veo? Y lo veo como que hay dos grandes manifestaciones de la energía que son complementarias entre sí, entonces sí que algo es malo o algo es bueno energéticamente. De repente una persona tiene una mala vibra. Yo creo que siempre cuando uno observa a otro y dice él es tal cosa, en realidad, si aplicamos y ponemos un espejito ahí, sí, es un gran trabajo que hay que hacer. Sí, Federico, vos venís de La Plata. De La Plata. Pero estás atendiendo hace bastante tiempo acá en Marcos Paz. Y acá en Marcos Paz hace 2 meses que estamos con el taller. ¿Con el taller? Sí, el taller grupal. ¿Y te venís a instalar acá o vas y venís? Voy, vengo. Sí, mi familia, tengo mis 2 hijos que son de allá. ¿Y venís seguido para Marcos Paz? ¿Cada cuánto venís? Una vez por semana. Ah, ¿estás ahora estamos ¿dónde todo, es el, todos ¿dónde los está lunes en un espacio que se llama Deja Vu? Ajá. En Pellegrini 620, que es el espacio. ¿Y cómo se comunica la gente contigo? ¿Te llaman por teléfono? Por teléfono, sí. ¿Cuál es el teléfono? 221, porque sí, es la característica de La Plata. Sí. 536-6736. Está. ¿Y vos ves que la gente cada vez más accede a... busca tratamientos más alternativos también, no? Yo siento que sí. Hay una búsqueda de sentirse mejor. Que a veces uno deja como de poner expectativa en cosas de afuera y empezar a encontrar adentro. Creo que el gran tesoro, sí, del hombre está dentro de uno. Está dentro de uno y estamos hechos para mirar para afuera, para tocar para afuera, para hablar para afuera, qué cosa, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y bueno, después vamos a empezar a hablar un poquito de eso, ¿no? Empezar a mirar para adentro, a ver qué se siente y qué se ve. Vamos a una pausita, ahí Martín atento al comando ahí, y un besito para Guada y venimos enseguida. Y manda un poquito también de Ivan Key, si querés, para la gente. Dale. Cuando...
Revisión técnica vehicular, un lugar fijo en Marcos Paz a nivel local, provincial, nacional y del Mercosur. Dirección, Dr. Marcos Paz 670. Ya no tenés que viajar si tu oblea está vencida. Revisión técnica vehicular, un servicio más que se suma para tu comodidad aquí en Marcos Paz. Habilita a circular en cualquier camino nacional y del Mercosur. Horarios de 8 a 18 horas por orden de llegada. Revisión técnica vehicular, Dr. Marcos Paz 670. Cursos con salidas laborales. Ya está abierta la inscripción para el curso de Mandatario Nacional Registral del Automotor. Cursos profesionales, matrículas oficiales a nivel nacional. Requisitos: secundario completo, mayores de 18 años, no registrar antecedentes penales. Anotate en Sarmiento 1901, en la Biblioteca Popular General San Martín, o al teléfono 0220-477-5070. Molina había sacado un seguro de vida a nombre de tu mamá. No es fácil, pero si yo puedo, te saco esa plata y la repartimos 50-50. ¿Qué te parece? Me parece que podemos ir presos. Bien, Marcos Paz, qué de mosquito que hay, es impresionante el mosquito que hay. Ahí Martín prendió dos espirales, pero parece que está haciendo señas. Los trajes sobre la placa. No, pero es impresionante, no, salió al suelo, que fue anoche. El jardinero ahí me decía, hay que ser valiente para cortar el pasto. Volviendo un poquito a lo que estamos hablando. Por ejemplo, vos, ¿qué expectativas tenés de tu profesión hoy por hoy acá en Marcos Paz? Por ejemplo, ¿cómo sentís que vos podés contribuir o qué te gustaría hacer? Y la verdad que siento como un entusiasmo con respecto a poder trabajar con la comunidad, digamos, ¿no? Pues en algún espacio, por supuesto que en el ámbito privado está el espacio, está el grupo y se trabaja, digamos, pero la verdad que para mí sería un desafío muy lindo poder buscar un espacio público y gratuito donde esto se pueda hacer alguna práctica de taller grupal en algún hospital, en alguna salita. ¿Y ya lo has hecho? ¿Experimentaste? He experimentado y recibido yo. Ah. O sea, me he formado, digamos, en ámbitos así grupales y me parece interesante poder compartir y enseñar y que generar una rutina de práctica. Porque la disciplina y la rutina de la práctica hace que realmente aceptemos el conocimiento, una herramienta, ¿no? Y por ejemplo, pero el rey, ¿que se puede dar en grupo también, no? ¿O sí? El reiki se puede dar en grupo, si hay varios reikistas, y yo mezclo, por eso digo que en trabajar en talleres grupales, mi forma de trabajar es hacer un momento de apertura física, algún ejercicio, bien, estiramiento, qué sé yo, después generar un momento de trabajo energético con movimiento, que eso cada uno hace su movimiento, digamos, no hay imposición de mano ahí, es como utilizar algunas herramientas de Qigong, hacer movimientos terapéuticos, digamos, ¿no? Generando eso, y después sí generó un momento de sentarse, de relajación, donde le comparto, si no es un grupo muy grande, digamos, se puede. Y, por ejemplo, cromoterapia, ¿tiene algo que ver con...? No, tiene algo que ver, ¿podés hacer algo de cromoterapia también? ¿Alguna vez combinaste con alguien que haga cromoterapia? Y... No he trabajado junto con nadie, digamos. Pero estás abierto a eso también. Que haga eso, sí, cromoterapia, gemoterapia, también la de los aromas, aromaterapia, todo trabaja en los mismos niveles, digamos, ¿no? Viste que dentro de la medicina, por ejemplo, la medicina floral,
parte de la observación de la naturaleza, ¿no? Es decir, bueno, observaban los animales que comían determinada hierba, si estaban indigestados, tenían un cólico. El reiki, ¿en qué lo puedes ver vos en la naturaleza, por ejemplo? ¿Puedes hacer, me refiero, ¿se puede hacer reiki a una planta? Sí. En la medicina floral hay flores específicas que pones una gotita en una planta, ¿viste? Y hasta puedes revivir prácticamente. Sí, ¿no? Para mí es entrar en sintonía, digamos, con la frecuencia energética con lo que vos te estás conectando, ¿no? Empatía, digamos, ¿no? Si vos le vas a hacer reiki a un animal, claro, una mascota, una planta. ¿Y has hecho reiki a un animal, a una mascotita? Sí. ¿Y? Sí, ¿se ve el efecto? Es maravilloso. Primero que tenés que pedir permiso, digamos, no al animal, que el animal esté de acuerdo. Si vos lo querés voltear al nicho, pero nada, es lindo ver cómo llega un momento en que el animal está entregado. Había un tipo de Tuzán, viste, que agarraba, no sé, que hipnotizaba un gato, no sé. Me parece que medio como lo hacía entrar en trance también, una especie de reiki. ¿Sí, decís? Sí, no sé, digo. Sí, yo no pensé que tenía que ver más con algo parecido al reiki que hacía, viste, le ponía la mano. Digo. No. Bueno, vamos. No lo creo. Vamos ahora a la oncología, ¿no? O sea, bien. Hay lugares, hay hospitales hoy por hoy que se está dando reiki a los oncólogos. Exacto. ¿No? A los pacientes oncológicos que están generalmente internados. Sí, he trabajado con algunos ¿sí? pacientes que se hacen con rayos, con quimioterapia, y la verdad que es un complemento. Y muy agradecido al paciente también. Interesante, ¿no? Y sí. Porque hay un proyecto y la idea sería trabajar con reikistas en el hospital también. Ah, mira qué bueno. Así que vamos a contar con vos para bueno, eso. Bueno, buenísimo. ¿No? Eso está bueno. ¿Alguien quiere aprender reiki? ¿Vos le podés dar clase de reiki también? Sí, de hecho en los talleres grupales que hago es una especie de formación. Bueno, hay gente que dice que hay que recibirse de reikista en el te lo dije en el corte, en el unitorco. En el unitorco. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Algo no es una fantasía? No, yo respeto lo que cada uno cree. No, pero yo te pregunto a vos qué crees. No, yo no creo. Yo fui al unitorco, a mí no vi nada, no sentí nada, calor, porque si de haber 50 grados de calor, pero solo arriba de la cabeza. Claro. Pero en realidad te digo, no. Y no, mirá que yo soy creyente de creo en la energía, pero ahí la verdad a mí no me pasó nada. Pasa ahí como pasa en otro lado. Por eso, o sea, recibir el título de reikista ahí no te hace ni más reikista ni menos reikista. No. Si querés nos vamos de viaje y la pasamos bien. Allá en claro. En el Uritorco. Sí, y contame un poquito, ¿es accesible el poder hacer un curso de reiki? Sí. Yo trato siempre de no generar un costo grande, por supuesto también que el tiempo de uno vale, y más que nada es eso, ¿no? Porque el conocimiento de trabajar con la energía, en realidad la energía... Sí, porque no toda la gente que aprende reiki, quiere aprender reiki para después trabajar de reikista. No. Quieren al marido, al hijo... Se queda con un primer nivel, con conocimientos básicos, y se hacen a sí mismo... Ok, en el primer nivel, ¿qué es lo que descubre la persona que va a estudiar? ¿Qué aprende? Y se aprende a hacer reiki a sí mismo. ¿En el primer nivel? En el primer nivel. ¿Cuánto tiempo dura ese? ¿Es un día, dos, un mes? No, sí, el taller puede ser un día. Uh-huh. En un día se trata de compartir. Que debe ser bastante intensivo. Por bastante intensivo. Por eso te estoy diciendo que estas prácticas grupales que yo estoy haciendo ahora, que mezclo diferentes técnicas, la idea es hacer una preparación energética y de autoconocimiento un poco más prolongado. Y la persona, bueno, ese sería el primero. ¿El segundo nivel aprende a qué? Hacerle reiki a otros. En el segundo nivel aprende a hacerle reiki a otros, se incorporan algunos símbolos energéticos y se entrena un poco más específicamente para transmitir, por ejemplo, reiki a distancia. Ah, eso también lo escuché, ¿eh? Sí. ¿Y da efecto eso también? Sí, llega. Ok, ahora, una persona, vos le decís, bueno, ya estás, tenés el tercer nivel. ¿Esa persona practica después el reiki o se olvida a veces algunas personas? ¿Tenés, o sea, has seguido? Se ve que... ¿Lo siguen practicando? En algunos casos lo siguen practicando. A mí me parece interesante generar un espacio de práctica. Que esa es mi idea. ¿Y? Un lugar donde ya sea que seas maestro de reiki, de yoga, de lo que sea, que haya un espacio que uno pueda practicar cotidianamente, por lo menos una o dos veces por semana,
la práctica para terapeutas, para médicos, para lo que sea, ¿no? Por ejemplo, perdona que te esté preguntando todo esto, pero estoy medio hinchado. Alguien se, vos decís, ya estás en condiciones de hacer Reiki, ¿no? Esa persona, ¿es más o menos reikista que otro que tiene, suponete, 5 años o 10 años de práctica? ¿O es lo mismo? Sinceramente, sí. Es lo mismo. Porque algunos, viste, vienen con tengo 50 años de reikista. Para mí es lo mismo. Se trata de que del compromiso y de la entrega. Por eso, no es que viene más energía porque el tipo tiene... No, la energía es libre y gratuita. 40 años de práctica. La energía es libre. Entonces, cuánta apertura vos tenés para y disciplina y práctica... y compromiso, y profundizar, y juntar más información de acá, asociar con esto, con lo otro, con los taoístas, con esto, con los chamanes, y todo te da como, ¿no?, como una visión más, más verdadera de la... Bien, y personal también, o sea, ¿qué opinás, por ejemplo, de sustancias que algunos toman o practican, ingerir alguna sustancia para desbloquear canales energéticos, hongos, viste? Mucho respeto, le tengo mucho respeto, de hecho he experimentado, digamos, sí. San Pedro y con cannabis también algunas pruebas. Bueno, viste que ahora el cannabis estás usando mucho, se está descubriendo la pólvora acá. Se está descubriendo algo, ¿no? Que... Sí, yo siempre decía, yo no sé si habrá sido, viste, el cannabis, pero... En lo que se juntaban a fumar la pipa de la paz, no creo que era... No era. Marca dólar no era. No, no era pasto. Justamente. No, tengo mucho respeto sobre eso porque son prácticas ancestrales. Y como todo, creo, ya sea reiki, yoga, chamanismo, lo que sea, si se banaliza y se llega a un lugar de comercio vacío, algo... Sí, pierde realmente. Pierde. Y es una falta de respeto aparte, me parece, ¿no? Bueno, fíjate que ahora se está usando tanto que Beatriz Itten, que es la directora de botánica de acá de Marcos Paz, del municipio, del Jardín Botánico, que trabaja todo con medicina, herbolistería. Ahora estamos descubriendo también, viste, el efecto de las plantas y los beneficios. Vamos contra marcha nosotros, ¿eh? Bueno, pero por lo menos andamos. Eso está bueno eso. Se está reorganizando. Sí, hay buenas intenciones, está bueno. Bueno, hoy el programa va a ser un poquito más corto porque necesita Martín, hablar, no sé, me quiere pedir algo en privado, así que está llorando, no sé qué será. Freddy, no es la primera vez que te vamos a invitar, así que te vamos a seguir invitando, sí, vamos a seguir charlando. Un gusto. Y vamos a hacer algo juntos, seguramente con música, con digerido y sonidos. Sí, y si es grupal, mejor todavía podemos gestionar algo. Sí, totalmente. Gracias a ustedes por estar ahí escuchando y nos vamos a ver la próxima semana por este mismo canal. Canal 4 Marcos Paz, La Salud y Vos. Gracias, Fede. Gracias. Así lo vamos a ver más seguido. ¿Qué día estás viniendo acá, Marcos Paz? Los lunes. ¿Los lunes? Los lunes. ¿Y el horario? De la mañana. ¿El horario cuál sería? El horario es 19 horas el taller. A las 7 a la, de, siete de a la las mañana. De la tarde. Ah, de la tarde. De la tarde. ¿Y a la mañana? Y a la mañana el martes. Esto todavía no hay grupo armado. Bueno. Pero está abierto el espacio. Ahí va. Bueno, gracias Martín por estar ahí. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.